No hay prisa, tenemos rato por delante todavía para anunciar cosas del Withing y básicamente hay tres grandes anuncios y subanuncios. Vamos a anunciar artista, vamos a anunciar en qué va a consistir la primera competición de motor de la historia de Kings y la tercera es un Open Shootout, un torneo de shootouts de personajes, algunos de muy top. Shoutouts. Vamos a anunciar hoy 4 o 5 ya participantes. ¡Ostras! Opa. Vamos al primer anuncio. Vamos a ver un vídeo, venga. DJ Mario no escucha. Mario, escucha esto. Llega Kings GP. 12 carrocerías con diseños exclusivos. 12 pilotos elegidos por los presidentes para representar los escudos de Kings y Queens. Un circuito indoor único. El día de las finals, en el Withing, se disputarán las carreras más frenéticas en formato kart para ser el campeón de Kings GP. ¡Grande Kings GP! ¡Kings GP! Y ahora, yo si fuera vosotros… ¡Dale, Marita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye, la tele! ¡Opa! ¡Ay! ¿Perdona? ¡Qué difícil, Uy, cuidado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hostia! No sé, ropa cara, No, un aplauso, no puede por ser. Favor, para Jaume Arguez. ¡El mítico! ¡Grande! ¡Adiós, grande! Siéntate. ¿Cómo estamos? Hombre, si lo puedes apagar, se agradece. Apaga, Suar, porque si no quedaremos aquí ahogados, ¿eh? Bien. Grande, Chema. Ya estoy tosiendo. Ya está guapo. Ya estoy ahora. ¡Grande, Jaume! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Pensaba que apurarías incluso más, ¿eh? Hostia, la has clavado bastante, ¿eh? Estaba a punto de… Bueno, el monitor ese ha peligrado un poco, ¿eh? O sea, me ha ido… ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Primera sensación del car? Lenta. ¿Lento? Muy lenta. Hay que… Bueno, a ver, es un car de alquiler. Bueno, pero bueno, la llevas. No, suficiente. Para mí la que no. Joder. No, pero esto dinos que esta entrada la habéis ensayado en algún momento. No, no, no. Mira, no. Se le ha pedido venir a ensayar y la respuesta ha sido… Por favor. Bueno, pues. Bueno, a ver, tampoco tenía mucho qué. Este es un ejemplo de uno de los 12 cars que va a haber en el Withing. Uno muy por guapo, equipo. Sí. Va, uno por club, perdón. O sea, cada club va a tener un car y ahora vais a ver los diseños. Podéis cada club diseñar el vuestro si queréis, pero vamos a ir viendo los diseños que nosotros proponemos ya. Guantiadores al poder. Este es el que ha entrado Jaume, que… Este es el, ya habrá el pique, este, ¿no? Es el safety car. De, no, la safety car. Del, sí, del, no, está guapo. El gran premio. Este es el nuestro, es el neutro. Este es el de… ¡Uh, el de Hugo, que es Dios! ¡Wow! ¡Muy guapo! ¡Dios! ¡Diablo! No tenéis ni idea. ¡Diablo! Dios. ¡Espectacular! El 1, tío. ¡Dios! Es el mismo. El de Anime. Ojo, que está ahí el presidente también. ¿La lotería? ¡Gigante! ¡Top! Está top este. La comunidad. Meteremos ahí a Espargaró. ¿Cómo? ¿Y este? ¿Uri? ¿Cómo? ¿Espargaró? ¿Apolo o Aleix? No sé si hay motos. ¿Apolo o Aleix? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Bueno, los troncos, bueno, con el tronquito ahí. Troncos me gusta mucho. Troncos parece alguno de los de verdad, ¿no? Ojo pío, Ojo pío, Puro pinche pío. Este. Los detalles en amarillo. Muy bien, pintados. Mientras los vamos viendo, quedan 17 segundos para que salgan a la venta las entradas. Os voy a pedir los 10 últimos segundos a hacer un poco de cuenta atrás. Venga, va. Vale, va. Va. Vamos, presidente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, llegó el pica. Ya tenéis las entradas en Kingsleague. ¡Se ha caído la web ya! Es posible. Kingsleague.pro, evento del 20 de abril que empezará con esta carrera de karts. ¿Habéis visto antes el circuito? Creo que lo podemos volver a ver. El circuito va a ir por una pasarela encima del césped y por los túneles del wifi. ¡Guau! Yo solía ser bastante todo lo que no es. Mira, Polotelli, ya se está ofreciendo para que en el Mario Kart. No va la web, se han agotado. Polotelli, tú no cabe ahí. Todo lo que no es césped va a ser túneles en el que caben, creo que a la vez, dos coches. O sea que, bueno, hay que… Agotado la categoría 4 ya, ¿eh? No, es en el… Es el Withing. Increíble. Es algo, una barbaridad, Toda yo me envío al volante. El recorrido es este, ¿no? Este es el recorrido, los podéis empezar a estudiar ya. Y lo que vais a hacer es que cada equipo, si os gusta el diseño que tenéis, pues ya es el coche que vais a usar porque va a estar listo. Si no, podéis diseñarlo cada club y cada club tenéis que nombrar a un piloto. Uno solo. Podemos jugadores. Piloto por club.
Podéis jugador, si lo decís. Presidente o presidente. Jugadores. Pueden delegar y llamar a un amigo suyo que sea muy buen cars, a un piloto profesional. Claro. ¿Sí? Sí, sí. El safety que un es. Un momento, tengo que hacer una llamada. Iker, ganamos, Iker, Joan Canet. Esta mierda la ganamos. Joan Canet le da bastante bien, a los cars. Llamando a Karcher. Sí, sí, de verdad. Sí. No es coña, va bastante, bueno, va bastante. Joan Canet le da muy bien a todos. Fin de semana que me interesaría saber el primer análisis del circuito del Versuari. Es un circuito rápido. Y Karcher va rápido. Ojo. Yo lo conozco bien y… Estoy llamando a Karcher. Y tú sabes que está fichada. Ander Cortés y Karcher. Increíble. Pobre. Jerry, tú de safety, ¿no? Jerry, soy yo. Sí, bueno, sí, hombre, hola, buenos días. Hola, hola. Hostia, madre mía, que por favor, vaya, esa la peluquería y cojo que te corte un poco un vegetal. Estás hablando bien México, ¿eh? Aquí no hay peluquerías en México. Solo hay coctelerías. Y tú, Polo, trátame con respeto, llámame Presi, no Jerry, ¿vale? Pensaba que eras Gerard Romero. ¡Ostras! ¡Ostras! Ya está, ahora me he cohibido, tío, ya. Vamos a contar también el funcionamiento del GP. Va. Escuchad esto que os afecta vamos a todos. Vamos a contar el funcionamiento del GP porque no serán los 12 equipos, los 12 pilotos designados por los equipos a la vez, sino que habrá dos clasificatorias, ¿de acuerdo? Dos carreras de 6 equipos, que ahora explicaremos cómo se dividirán. Y los 3 que queden mejor en cada una, el podio de cada carrera, hará la final. Dos carreras clasificatorias sí. De 6 equipos, bien. Que se dividirán la liga en 2 grupos. Muy bien. Y los. ¿Con podio, la clasificación general o algo? También. Ahora lo explicamos. Pero sí. Pero sí. De hecho. Que se unirán Queens y Kings, imagino. Sí, es que es solo un. Estamos jodidos. Que los resultados. Pues menos mal que. Participamos. Es que como no me cuenta las cosas antes. Menos mal que tenemos el menos 3 ya. Menos mal que ya no hay tanto. Tanto los grupos como la posición de salida dentro de los grupos. Todo bien, presidente. Vendrán designados. Ha habido una agresión. Presidente, todo bien. ¿Quién te está atacando? Cuéntanos, por favor. Romero, pero porque siempre estoy en el foco. No, hombre, porque yo estoy muy pendiente de lo que está pasando en casa. Y te están pegando unos tirones que alguien te está haciendo daño y no quiero que le hagan daño al presidente. Bueno, porque aquí en México hay mucha altura y entonces estoy deshidratado y me están cogiendo rampas en la y estamos a 2.600 metros y estoy medio mareado. Ha dicho 3 cosas que no tienen sentido. Pues vaya rampa, Joan. Sí, que no tiene sentido este. ¡Hostia! Pues bien que te levanto la Queens cuando no viene. ¡Oh! ¡Dándole sentido! ¡Grande la ayuda, gigante! Enhorabuena por ayer, Miguel. No tan bien como vosotros, que estáis muy calientes. ¿Estamos calientes? No, la gente aquí apretó bien en el campo. A ver cómo va el tema por allá con eso. Miguel, una pregunta rápida. Después del nivel que visteis ayer, ¿cómo pinta el Mundial para los equipos de Américas? Que se preocupen en Europa con el nivel que hay acá y no solo por eso. Bueno. Se sabe las normas, ¿no? Mira, yo nada más te digo, aquí no lloran tanto con el tema de las patadas, de meter caña durante el partido. Eso es verdad. Se paran y juegan. ¿Habéis visto el rodillazo que hubo, que fue amarilla solo? ¿Lo habéis visto o no? El portero, ¿no? Ah, no, el de… El de Wes Santos. El de Raniza. Spurs con la copa mirando de reojo. Yo no entiendo. Este primer plano ahora mismo no lo estoy la verdad. Bueno, ¿hay alguien que ya sepa quién va a ser el piloto de su equipo? Va, que tenemos más anuncios del Withing. ¿Yo puedo pilotar, Uri? Sí. Tenemos 2 coches de Kings y Queens. Puedes hacer de safety, por ejemplo, con Jaume Alguersuari, que va a estar. Y con otra persona que ahora se va a conectar, que va a estar también en el Withing y que puede pilotar. Y a partir de ahí, que le convenzáis para hacerlo o que lo haga como safety, ya es… Depende de vosotros. Bruno, creo que hay pistas sobre quién es esta persona. A ver, quiero acierto. A ver, pistitas. Se subió a una moto con 3 años. Le gusta bañarse en lagos de Jerez. Está irrelevante. Ha hecho 152 podios. Hostia. Que no son pocos. Y ha ganado los mismos mundiales que Brasil. Bueno, va, ¿esta persona está conectada o no? Creo que estaba, ¿no? Hola, buenas noches, persona. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a verlo. Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, Joan. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? De títulos de MotoGP no sabéis mucho, por eso. Ahí la llevamos. Bien, buen palo. 2 de 253 de MotoGP, 5 total, como he dicho, como Brasil.
Bueno, no, no hace falta que sea hoy, pero que sepáis los presidentes y presidentas que están disponibles, Jorge y Jaime, para correr ese día y podéis elegir si corréis. ¿Pero hay presupuesto también para ficharles o cómo no, va? No. No, lo que hay es podio, mi trofeo y hay una copa de KingsGP. ¿Lo que te gusta gastar, Jerry? No, a ti no. A ti no, que has cerrado unos cuantos sitios ahí en México. Yo soy catalán. No, tú. Yo soy catalán. Y... No sé, pero el pelo ese, Gerard, te lo miraron. Contra troncos. Lo dice un tronco también. Bueno, Jorge. Tienes la personalidad de poder plantarte así con este pelo, no pasa nada. Te plantas así, ¿qué pasa? Esto es porque vas con gorro, ¿no? De estos raros, ¿no? Y ahora te lo has quitado para estar aquí. No, esto es porque, me he despertado así y he hecho dos reuniones así y me la pela, ¿entiendes? Madre mía, tío. Madre mía, ¿qué? ¿Tú que te pintas el pelo de negro? ¿Qué me pinto de qué? Tu pelo es negro pintado. Esto es así. Que tengo hasta ganas ya, tío, de aguantarte. Es negro y casi azul. Pero que es Javi, ¿eh? No es Eric, ¿eh? Se ha confundido, creo, ¿eh? Uy. ¿Yarto? No. Eric, que te quiten lo que te... El jet lag. Sí. Tío. Que te lo quiten, pero ya, ¿eh? Que te lo quiten, pero ya, tío. Madre mía, No te puedo creer, Juan. No. Gerard, por favor, di que no es verdad. Di que no nos has confundido, Juan. Que no. Bueno, pues hablando del Open Shootout VIP, vamos a ir a esto ahora. Hay, contando el de Jorge, 6 participantes que vamos a anunciar hoy. No nos tenemos favorito de Martí. Martí, ¿algún VIP que te gustaría lanzar un shoutout? Yo, a mí me gustaría mucho que lo chutara, que además no ha estado relacionado con la Kings hasta ahora, Jordi Wild. Que viniese. ¡Oh! Estaría bien, Jordi. Y que lo chutara. Me gustaría que lo chutara sin camiseta. Y que después de. En calzoncillos a poder ser. Que después de y apretados. Te guiño un ojo, ¿sabes? ¿Qué? Después de chutarlo, te guiño un ojo. Te haga la de. Yeti, ¿cómo es él? La verdad que sí. Sí, bañado en aceite. Por favor. Vamos a ver la presentación del Open Shootout VIP. Venga. ¡Ay! ¡Ay! Solo un ganador. Torneo inédito de Penalty Shootout. ¿Quién será el relevo de Spursito como campeón de la Copa Shootout? Bueno, va a haber 12 participantes que van a llevar las 12 camisetas de vuestros equipos. ¿Y están todos confirmados? Y por eso está la ruleta aquí, porque no vais a tener ni voz ni voto y lo vamos a sortear. Ha llegado Eric, Gerard. Ha llegado Eric ya. No me he dado cuenta que hay la copia exacta aquí. Tenemos a varios llevando este pelo y es lo mismo, ¿sabes? No tienen personalidad. No. Hostia. Mejor tú con la mierda esa. ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es esto? Este sí que es Eric, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, se ha confundido, sí. Yo, ¿de que tienes el pelo negro y te lo has pintado? ¿Y qué dices? No, Eric, Eric, no, Eric, me he confundido. ¿Qué son estos? ¿Has tomado algo? Es que sabes dónde está, donde nos llevó a, donde nos llevaron allá a cenar. En el sushi, Y míralo cómo va, claro. Bueno, vamos a ver la primera participante del Open Shootout confirmada ya. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Opa! Inter de Miami, ¡Para Bullerneta, ya lo tienes! Grande, ya juega en equipo, ¿no? Claro, claro, ya tienes experiencia. Hola, Carlos, hola, ¿cómo estás? La verdad es que tengo muchísima vergüenza de cuando llegue ese momento, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Vamos a tener 12 equipos con 12 camisetas y ahora decidiremos para quién juega Lola, pero van a ir chutando hasta que solo quede uno, hasta que bueno, vayan fallando y se vayan eliminando, ¿vale? ¿Hacemos ruleta o qué? ¿Te la quieres jugar? A ver, pero te parece feo que no vaya a jugar con Buller ella, Y aparte, debes sentir los colores de la Bullerneta, Javi. Posiciónate, tío. Ya sabe lo que es jugar a un equipo grande. Muchos de aquí no lo pueden decir, por ejemplo. Correcto. ¿Por quién lo has dicho? ¿Cuántos tiene una Kings aquí? Ninguno. Eric, tira tú la ruleta. Tírale la ruleta. A ver, que decida ella. ¿Prefieres elegir tu equipo o a suerte? A ver, a mí me da igual. Había que ser más correctos con la ruleta, ¿no? Pues venga. ¡Uy, por Lola, Lolita no quiere jugar con Buller. A mí los Buller me la pela. Atención, Lolita. Eric. Plano, por favor, a Javi. Está tocadísimo, Javi. Una más. Lola, te la acabas de pegar una fumada histórica. Atención, Javi. Titular con Kyron debajo. Lola, Javi, por favor. A mí los Buller me la pela. No se me da. No, lástimas tampoco, Joan.
Que estás está. Potrando como un animal, ¿eh? Ya, ya estaba muerto. Me ha matado ahora ya, pues. ¡Te han rematado! Modo Shark. Te bueno. Reventa, te está reventando la jornada. ¡Venga por el bote! ¡A por el bote! ¡Ponte aquí! A ver, a ver, perdón. Va a tocar Puyer, ¿eh? ¡Páralo, páralo en Puyer! ¡Páralo en Puyer! Primera participante del Open Shootout VIP, Lola Lolita va a competir por Gigantes o Gigantas. Venga, va, siguiente nombre. No da risa. Van a venir. Son dos. Ah. A dos de golpe. Y van a chutar por separado los hermanos Márquez. ¡Oh! Marc y Alex. ¡Locura! Hombre, también digo. También digo que ya que estarán, claro. Si alguien quiere apretar para la Kings GP, ojo, ¿no? Exacto. Top, muy top, la verdad. Cuidado, ¿eh? Ojo. Vale, ¿quién quiere darle la ruleta? Venga, vamos a sortear. Pero me daría ilusión darle, claro, ya pues que me la ha fumado. Pero ¿quién primero? ¿Alex o Marc? ¿O Alex? Primero Alex. Vale, Alex, venga. ¡A por el bote! ¡A por el bote! Pero dale más fuerte a eso. Dale un poco menos de fuerza. Un poquito. ¡Oh! Alex Márquez. Nombre de árbol. Ahora Marc Márquez. Si no, no lo chuta. Dale, 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 dale. Jugará, ¿eh? ¡Sí! Siempre tiene una suerte, nano. Pero, no, cosa, no, pero esto es pam, ahí lo te campeón del mundo. TikToks, ¿eh? Ya tienes 6 TikToks subidos. Sí, sí, ya claro, tiene TikToks. Tiene. A ver, podemos ver el grafismo actualizado de cómo tiene un mes de contenido. Los equipos. Va a disputar el Open Shootout el Chocas. ¡Oh! ¿Qué dice? Va Martinet. A uno que no nos toque, no, que no nos toque. Tiene pinta de muerto. A uno K, por favor, tío. Dale. Chocas a 1K. Venga, dale. ¿Cómo que a 1K? Tiene que venir para nosotros, tío. Sería muy feliz. Verás que nos toca por decirlo, Mario. Nos va a tocar por decirlo. Rayo de Barcelona levanta. Se tiene que hacer la canción. Chocas con C, ¿eh? Chocas con K. Chocas con K. Madre mía. Grande. Un momento, un momento. Ulrich, ahora que estamos en plan… en un impasse que estás esperando tal, la votación del tema de los partidos no lo quieres hacer hoy, ¿no? Tírala. Estamos dando muchas cosas, mucho contenido hoy. No, no, no. A ver, es un debate muy importante que requiere concentración. Lleváis unas cuantas copas algunos. ¿Cómo? Si queréis, lo hacemos ahora, sí. Es muy importante que la audiencia esté concentrada en este tema, ¿vale? Un momento, Gerard, que antes de que se caiga otra vez Iker, que cada vez que desaparece está una hora para volver. Vamos a ver el grafismo de… Vaya palo. El grafismo del Open Shootout. Iker, hemos anunciado que va a haber… No, uno, dos. Joder. Opa. ¡Ojo! El House Tour. No. ¡Ojo, Iker Portero! Oye. ¡Noticia! ¡Vaya portero! ¡Vamos! Mira, mira su cara, mira su cara. Mira, ahí está. Se la pela. Se la pela muchísimo, No te peinado. Hombre, joder, ya que estoy aquí, os hago un tour, mira. Que sí, claro. Que sí. Tira, tira. Venga. ¡Uah! ¡Qué valor! ¡Qué mítica, bro! ¡Hola! ¡Qué mítico! ¿Eso cuánto cuesta? ¿Eh? ¿Es tu casa esto? ¿Qué quieres hacer? Contesta. Ya me he visto, Iker, ya me he visto. A ver, ¿qué? ¿Qué habéis dicho? Que no me entero. A ver, Iker. Hostia. El toro, el los toros por detrás, tío. Madre mía. El 20 de abril, en el 20 Wizzing, de abril, en Madrid, en tu ciudad, vamos a hacer un, entre otras cosas, hemos anunciado una competición de karts en la que vas a tener que escoger piloto para tu equipo. Ya sabéis, lo has visto antes. Pero va a haber un Open Shootout también, un torneo de shootouts. Vamos a ver el grafismo, porque estamos hoy anunciando participantes. Y
te hemos puesto de portero en el Open Shootout. No te lo hemos preguntado antes. y esta era la jugada, pero que te lo encontrarás aquí. No caché. Anunciamos a Iker como portero del torneo Open Shootout. ¡Dale! Claro, pero cuando chute el de 1K, que no se deje, que si no… Yo no me vendo, no soy como otros. Soy al palo. Si le preguntas por quién va, no te sabrá decir. Palo a Figo. Por todos. Palo a Figo. Gerard, vamos a… Porque estoy esperando que entre una persona y tenemos un rato. Vamos a contar lo del Wii. No, a ver, es muy importante, gente, concentración, ¿vale? Venga, a ver. Vale. Como sabéis, en la Final Four, pues siempre hemos dicho la Final Four, son semifinales de Kings, la final de Queens y la final de Kings, ¿vale? Son cuatro partidos. Como sabéis, para el Mundial también hay una repesca, que hay el noveno juega contra el duodécimo y el décimo juega contra el undécimo, ¿vale? Y los dos ganadores de estos dos partidos clasifican para el Mundial. Entonces, lo que hemos pensado, ¿vale?, es proponer a la audiencia, porque al final la audiencia es la que siempre decide, si prefiere las dos semifinales o prefiere los dos partidos de repesca para clasificarse para el Mundial. Hombre, coño, las dos semifinales. ¿Cómo le vas a dar ese premio? ¿Cómo vas a dar un premio a alguien que ha jugado mal? Exacto. ¿Ah, no? ¿Me dejáis acabar a hablar o no? ¿Me dejáis es que acabar no tiene hablar, sentido. ¿No? ¡Acuéstate! Es que cada cambio que proponemos no tiene sentido. Es que de verdad, estás diciéndole a un tío, estás dando un premio a los que no clasifiquen para el Mundial. Sí, estás haciendo una gilipollez. Corta y al pie. Y punto. Ya está. Y buena nit. A ver, los que juegan las semifinales, entonces la final ya no es tan especial porque ya los has visto jugar en semifinales, ¿vale? No, sí. Bueno, Javi, lo proponemos y que la audiencia vote. ¿Cómo te gusta manipular, eh? No, a ti no. A ti no. Joan, estamos en tres. Mira, para empezar, es una cosa que obviamente vas a ganar porque, siendo completamente realistas, los que están por abajo es Pío. O sea, la gente de Pío va a votar lo que tú quieres y va a tocar los cojones porque no tiene sentido. Lo que hay que hacer para que el Rayo juegue una Final Four, tío. Fumada. Le estás diciendo a los equipos que están jugando bien que no van a jugar en el Wizzing, que en vez de ir a la que están jugando bien. ¿Y no habéis pensado en hacer para que todos los equipos vayamos al Wizzing y toda la gente pueda disfrutar de todos? Hacer un maratón entero todo el día, cuartos, semifinal, final, o sea, jugar todos ahí y que haya eliminación. A la mierda los Cars. Pero la gente lo que quiere ver es a la Kiss Lee, no quiere ver los Cars, digo yo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gracias por marchar! No, entiéndeme lo que quiero decir. Sí, digo que la gente quiere ver los partidos. Pues joder, pues que haya eliminación directa de octavos, cuartos, semifinales o los partidos que haya. Y claro, y que los jugadores jueguen cuatro partidos en un día, ¿no, Iker? Y repesca de mundial ahí también, Iker. Yo estoy de acuerdo. Piqué, tú no eras tan revolucionario y mierdas. 24 horas. Haz un 24 horas allí. Un 24 horas que sirvan comida, cena y copas a las 3. Coño, revoluciona un poco, tío. Tanta revolución, no, un dadito que salga un 5x5. 24 horas, bro. De finales, tío. Con repesca, con octavos, con cuartos, con semis, con final. 24 horas. Gasolina. Y el mercado, Spurs, y el mercado de el mercado. Dame el mercado en directo. Tú a la palometa, por favor. ¿Vale o no? ¿Vale o no? De ascenso y descenso, y crea una segunda división y que se juegue en la primera jornada. ¿Sí? ¡Ay, vale! Y echa polo ya de una puta vez. Esto lo vamos a proponer en América, es que me aceptan las cosas, aquí ya no aceptáis nada, pues no os gustan los cambios. Pues quédate ahí. ¡Toma, palo! Claro. Los dos tocando. Uno con el bigotito y el otro con la barbita, ¿eh? Te tiene mano, ¿eh? Ahí los llevas. Qué abuchito se ha quedado, tío. Es que… Qué tranquilo, qué pureza, te lo juro, tío. Y besa por otra. Qué pureza, tío. Vamos a anunciar el último. Se iba a conectar, pero se va a conectar la semana que viene, pero lo anunciamos ya. ¡Oh! El quinto participante del Open Shootout es Jaime Lorente. ¡No! ¡Oh! Tiene pinta de ser bueno, Jaime. Que me consta que es muy bastante bueno. Sí. Es que tiene mucha pinta de ser bueno. Sí, es actor. Hola. Venga, ¿quién le da a Víctor? Me toca a ti. Todo lo que tenga que ver con… Sí, lo quiero un Buller. Víctor lo va a meter, lo va a meter en su equipo. Yo lo quiero un Buller, tío. Sí, le pega. A ver lo que sacas, a ver. Por favor. A ver.
Tiene pinta de pío, ¿eh? Tiene pinta de pío. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Pobre Jaime. No. Lo que tú quieras. Buah. Gracias a ti. Nadie aplaude, coño. ¡Aplaudid! ¡Ya hace Cuni! Oba, ¿sabes quién es o no? George Cuni. No. Vale, perfecto. Quiero que me actualicen un poco. Ahora lo verás. Seguro, seguro que sabes quién es. Jaime Llorente, sí, el de la Casa de Papel. Eso es. Ese, correcto, eso correcto. Es. Correcto. Pues hasta aquí el Open Shootout. Nos queda una sola cosa, que es los artistas, que ya sabéis que en todos los eventos nos tenemos French artistas. Fries, por allá. ¿Quién quiere dar paso al anuncio del artista? Uri Pons, va. El día 20 de abril en el Withing Center vamos a tener a nada más y nada menos que… Dentro vídeo. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. La arena de Argentina. Muy top, muy top, muy top, mola. Volvemos al Camp Nou, eh. Oye, ¿el chutador de shootouts no se va a conectar al final o no? ¿Tu chutador de shootouts? No, no, no era el que se tenía que conectar. Hoy no podía. Cigarrada. No, no, era Jaime. ¿Pero por qué no podía? 14. ¿Chocas? Si le quieres llamar. Soy 14. Yo creo que están ahí, eh. 15. La media del palo de Mellado. Tiene una pinta Juan Guarnizo chutando shootouts que te cae. ¡Choquiñas! ¿Qué pasa, esposito? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, estamos viendo el programa. Sí, me acabo de enterar que soy el que tira tu shoutout. Prepárate, eh. Chocas, lo siento de verdad, tío. No, que no lo sientas nada, que lo sientan ellos. Me gusta. Es mi villano favorito. Grande, Choquiñas. ¿Vas a entrenar un poco? Hace 10 años que no toco un esférico. Ah, pues un esférico. Vale, ya está. Ya estoy mucho más tranquilo. ¿Vas a entrenarlos o no? Los entraré, sí, allí, 5 minutitos. Lo que me dejen. Que me dejen tocar un poquito el balón y con eso me llega. Y luego nos echamos un cigarrillo y tranquilitos todos. Tranquilitamente en la banda. Que no falte. Vale, crack. Un abrazo a todos. Un abrazo. Grande. Bueno, gracias a todos por venir a la Watch Party. Supongo que lo repetiremos. Gracias a los de casa, chavales, también. Chavales. Nos vemos el sábado. Venga, un abrazo a todos. Felices fiestas. ¡Arriba! Adiós.